tal Dominators? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente eh, En esta ocasión lo que tenemos es nuestro segundo ataque en guerra ¿Ok? Como les había indicado en el primer video, pues es un ataque reto práctica Así que vamos a, a verificar quién es el oponente de turno Y de paso vamos a ver cómo va la guerra Ok, la guerra, bueno, ya como les dije, completamos el total también de estrellas Lo que se había previsto Sí, 125, el oponente está en 78 todavía, a falta de 5 horas eh, Bueno, no sé si va... Si va a seguir atacando, es que ya se ha rendido, pero bueno, es ya tema de ellos. Definitivamente solo queda en ellos el poder o bien empatarnos o bien aceptar una derrota nada más inminente. Bueno, chicos, en este, en esta ocasión, a quien vamos a atacar es al oponente número 5. Ok, el compañero cero lo ha atacado. Y justamente me ha retado a que yo también lo ataque. Y bueno, veamos un poquito cómo nos va con él. Vamos a revisar su, su base, su nivel, ok. Es un atómico griego de nivel 214. Muros casi en totalidad al nivel 15. Por ahí algunos de nivel 13 que veo y algunas puertas, creo, del 14. Eh, morteros en nivel global, ok. Eh, algunas antitanques también de nivel global. Otros de. Es más, pólvora medieval, una cosa así. Eh, ¿Qué más tenemos? Uh -huh, a ver. Eh... Bueno, eh, las torres de nivel industrial, eh, los antiaéreas de nivel global, si no me equivoco. Eh, los, los Tank Depot, ok, hay dos de nivel global, uno, uno de nivel global, dos. Eh, los Garrison son nivel global industrial. Y bueno, eh, lo interesante es que tenemos una acumulación acá, por decir, de, de edificios, en este caso de, de almacenaje de comida y oro. Okay, que nos podría dar un 50% fácilmente, pero en este tipo de base, eh, como lo veo y con esos muros en definitiva, un tanto complejo para mí ir por el 50%. Entonces veo más asequible y más accesible el acceso directamente al CEU, okay, la destrucción del CEU y apostar por, en este caso, la victoria rápida destruyéndolo, ¿sí? sin necesidad de obtener ese 50% que, que se requiere antes de los 2 minutos 15. Entonces vamos a ir por, por esa táctica, ok, chicos. Sí, como les digo al oponente, pues en las defensivas aparentemente no está muy fuerte, excepto creo en los generales, ¿no? Tiene nivel 32, 23 y 21. O sea, son generales muy fuertes, en verdad, ¿ok? Y que hay que tener mucho cuidado si los vamos a liberar y controlarlos justamente con buena cantidad de tropas para poder destruirlo. Pero, eh, bueno, vamos a ver. Ah, el detalle que estaba olvidando. Eh, Búnker eh, nivel 4, ok. O sea que de la resistencia vamos a tener de acá y de esta de acá, ok. Vamos a tener, en este caso, MK4. Unidades también muy, muy duras de destruir en la defensiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, bueno, chicos. Entonces, a ver. Eh, estrategia de ataque. Mmm, básicamente. Ingresar por acá. Ok, sí, vamos a ingresar por esta zona baja, rompiendo muro, eh, destruyendo en este caso a la, al, al CU completamente, eh, y, y luego, bueno, tratando de un poquito distraer a estos morteros. Ok, lo más seguro es que sean señuelos en los extremos, señuelos por este lado, que me permita distraer dos unidades, ok, eh, dos morteros. Y por este lado probablemente sea también por acá, ¿ok? Para distraer a estos dos morderos y no tenga mucho inconveniente con ellos. ¿No? Y de paso así poder estar un poco liberado en el tema del ataque. Eh, tener mucho cuidado con el tema de los Tangipot porque justamente está Acrópolis rodeándolos, entonces va a significar que su velocidad de salida va a ser mucho mayor. Eh, presumo que este oponente no tiene el sultán Saladín al, a full, ¿ok? Presumo, no lo sé. Puede que sí y, y puede que pues, por ahí me metan unos problemas. Entonces vamos a ir vamos a ir con calma, tenemos la fuerza gladiador, tenemos la blitzkrieg para poder justamente cubrirnos. Y, y cinco señuelos con la protección que también la vamos a usar en esta ocasión para ver qué, qué es lo que podemos sacar. Bueno chicos, sin mucho preámbulo más, vamos a, a preparar las tropas necesarias. Bueno, a cargarlas, ni siquiera prepararlas, simplemente a cargarlas y vamos a hacer el ataque correspondiente. A ver, uf, chicos, qué nervios, en serio, qué nervios porque este tipo de ataques es lo que justamente me encanta, o sea, ir contra niveles muy fuertes, muy aparte de que pueda o no pueda destruirlos, pero sí, sí es muy emocionante en verdad. Eh, listo, chicos, esto es lo que tenemos, ¿ok? Eh, falta cargar generales nada más y ya estamos, estamos yendo con 8 obus, ¿ok? 5 de construcción, eh, 3 de donaciones, 6 tiradores, casi... 101 tiradores, 3 rompemuros, los 3 limpiadores aparte. Estamos yendo con coalición azteca nada más. Ok, solamente en la ofensiva. Y vamos a cargar generales. Eh, habíamos guardado los generales, sí, justamente los mejores para esta guerra o para este ataque. Así que vamos a cargarlos en esta ocasión. Sí, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ellos de la mejor manera. Bueno chicos, a ver qué más tenemos por acá. Pues no, no, no queda nada más pendiente. No vamos a llevar obviamente tropas de, de evento, nada por el estilo. El, el oponente ya ha sido destruido, así que simplemente queda, queda probarnos nosotros de que también podemos hacer lo mismo. Bueno, listo, estamos acá completos. Estamos con aerotransporte también. Listo chicos, vamos, vamos a tope. Vamos, no hay mucho más que esperar. Simplemente vamos a cumplir. Y vamos a dar lo mejor de nosotros para poder obtener la victoria con este oponente. Ok, entonces eh, hagamos la consigna de siempre de liberar, en este caso, una defensiva por este lado. Ok. Eh, vamos a soltar acá. Vamos a soltar tropas por este lado. Vamos a ir con los tres por acá. Vamos a ir con dos generales, Mercan y Donaciones. Vamos a ver, wow. no, no ha logrado romper el muro, complejo. Como les dije, voy a distraer a estas tropas acá, justamente. Tenemos el aire nuevamente activo. Eh, vamos a ver, vamos a lanzarlo por donde, por esta zona ok vamos a lanzar justamente al otro general que me está olvidando por acá eh, vamos a lanzar fuerza por esta zona ok avión para ayudar acá wow están en esta zona me está ah acá esta Wow, 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 wow. Vamos a distraer a este mortero de acá. Ok, solamente queda un mortero nada más. Hay unas tropas por acá también que vamos a querer ayudar. Vamos a lanzar nuevamente por acá el aerotransporte. ¿Qué más tenemos por esta zona interna? Pues ya estamos destruyendo. Vamos a apoyar acá. Bien, ahí el avión cumpliendo un trabajo importantísimo. Vamos a jalar las tropas, vamos a distraerlas, ok. Justamente con doble señuelo para que puedan destruirse rápidamente. No tenemos más aviones, ok, así que. Vamos a tratar de hacer la destrucción rápida. Wow, hay unos generales al 30 que me están, pero jorobando la paciencia totalmente ahí. Wow, están haciendo una destrucción total. Me están acabando totalmente las tropas de tanque. Vamos a ver si sí, estamos, estamos tratando de aguantar ese general 32, complicadísimo. Lo destruimos, ok. Seguimos avanzando, seguimos avanzando en el ataque. Hay algo que por acá que estamos olvidando, pues no nada, justamente para lanzar ya las unidades de limpieza, ok. Justamente acá, vamos a lanzar acá contra esta unidad. Vamos, chicos, continuamos en el ataque. Nos está tomando bastante tiempo, hemos usado todo, absolutamente todo. Pero sí, ya, ya hemos controlado muchísimo mejor el ataque. Eh, se siente que ya solamente quedan algunas, algunas bases por destruir, nada más. Ok, las tropas de limpieza están haciendo su trabajo. Y vamos a ver que completen eso rápidamente, 100% señores. Concluido, bueno, casi 3 minutos el ataque. En definitiva es bastante tiempo. Pero lo hemos logrado, ¿ok? Un buen ataque, una buena ofensiva, hemos aguantado esos generales del 30 que han estado súper duros. Sí, nos ha costado bastante, pero lo hemos logrado controlar, eh, creo que ha mejorado un poco el manejo del aerotransporte también, lo, lo siento de esa manera, y es lo bueno. ¿Cuánto hemos perdido? 34 tiradores, 3 eh, rompemuros que no lograron hacer el acceso, ¿ok? Esos muros demasiado duros. Eh, aparte, que reventaron, si no me equivoco, con unas minas al inicio, así que creo que nunca llegaron a, a tocar al muro. Eh, los tres generales sacrificados, sí. Eh, por abajo lancé, bueno, no lancé ninguno, lancé solo aerotransporte. Los, los tres hubiera lanzado de primera, se me olvidó lanzar uno. Eh, todo el tema de las donaciones del Mercam eh, destruidas completamente, cinco Obus perdidos, todas las tácticas usadas y bueno, las tropas adicionales de, de coaliciones también. Pero bueno chicos, se logró, se logró el objetivo, ¿ok? Eh, aún con un tiempo bastante alto, sinceramente. Eh, esperaba hacerlo un poco menos, pero dale, dale. Es, es lo que hay, es lo que tenemos. así Actualmente todavía cero sigue con la destrucción. ¿Ok? Eh, por el tiempo que ha hecho, vamos a ver que recargue un ratito. Imagino que va, va a demorar un poco porque tiene que aparecer el mensaje de que has logrado 11 puntos o 10 puntos, si no me equivoco, o creo que no. No lo sé, ahí está, si sí, no hay no necesidad que aparezca, ok, tres minutos clavados, chicos, si sí, eh, nos ha tomado la base, vamos a buscar cuánto hizo cero, ok, para hacer una pequeña comparativa, eh, cero obviamente es un es un atacante mucho más experimentado, 218 se ha hecho, o sea que yo más o menos me he demorado 40 segundos más en destruir esta base, ok, súper compleja en verdad, súper dura, eh, pero bueno, dale chicos. Ha sido un excelente ataque, eh, no por el hecho de cómo se ha ejecutado, sino más por la sensación que me ha dejado. Me ha encantado en verdad. Eh, hace tiempo que no, que no me bajaba bien tan duro y de tanto nivel. Pero bueno chicos, vamos a recuperar la, las tropas. No, eh, no, no voy a recuperar tropas todavía. Yo voy a hacer ya mis tropas de farmeo, ¿ok? Eh, ya para proseguir con, con mi juego. Pero bueno chicos, esto ha sido todo el segundo ataque en guerra, muy interesante, muy divertido, al menos para mí. Espero que ustedes también se diviertan tanto como yo viendo los videos de diferentes youtubers, diferentes jugadores que hay. En definitiva es muy emocionante. Listo chicos, cuídense bastante. Un saludo grande para todos desde Perú y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.